Muchas gracias, profesor Mario. Me acabo de dar cuenta. Los años no vienen solos. Tendremos entonces la última presentación de nuestro simposio internacional en estudios de arquitectura y ciudad con Sergio Reyes, quien nos hablará acerca de la metodología para el análisis de instrumentos de ordenamiento territorial en suelo rural. Sergio, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Reyes. Buenas tardes, compañeros y asistentes. Mi nombre es Sergio Reyes. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad del Tolima y pues mi ponencia se trata acerca de instrumentos de ordenamiento territorial en el suelo rural. Para empezar digamos, a presentar el tema, debo mencionar que con base en las recomendaciones digamos, del profesor que nos lleva a cabo, nos acompaña en este proceso, el arquitecto francés, lo primero que hice fue empezar a estudiar con base en la experiencia profesional y académica que tengo, cuáles eran mi área de interés y mi tema de interés para desarrollar a través del proyecto de investigación de la maestría. Entonces, a través de eso, pues en primer lugar elegí un tema de interés que es el instrumento de planificación, plan de ordenamiento territorial. Es un instrumento que decidí trabajar e investigar y analizar porque es el instrumento de mayor jerarquía que rige el desarrollo urbano y rural de los municipios en Colombia, porque todo desarrollo urbanístico que se desarrolla en el ámbito público y privado debe regirse por los planes de ordenamiento territorial, porque las construcciones, ya sea desde una vivienda de un piso hasta un megaproyecto de renovación urbana que contiene la generación o la creación de espacios destinados a parques, a viviendas y demás, deben regirse y guiarse por las disposiciones que establecen los planes de ordenamiento territorial. También porque de acuerdo a los lineamientos que nos dicta la norma nacional, este instrumento busca garantizar el desarrollo equitativo y equilibrado de los territorios para hacer efectivo el derecho a la vivienda, el acceso a los servicios públicos, velar por la protección del espacio público y del medio ambiente, bajo principios generales que establece la Ley 388, como la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios y las funciones social y ecológica de la propiedad. Entonces, en pantalla podemos observar una imagen del Ponca Coello, que lo puse porque es... El PONCA es el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas que sirvió como base para la determinación de los usos del suelo que quedaron, bueno, determinados en el Plan de Ordenamiento Territorial de nuestro municipio de Ibagué. Incluso, pues, si quisiéramos hacer una comparación de los mapas del PONCA y el mapa de usos del suelo de nuestro POT, encontraríamos que el plano es el mismo, con la diferencia de los colores que hay en las convenciones entre dichos planos. Y en la imagen de la derecha tenemos una imagen, una fotografía tomada del Cañón del Conveima, que es el sector que decidí elegir para poder desarrollar el tema de la maestría. Entonces, ¿por qué elegí iniciar mi investigación con el Cañón del Conveima? Porque para nosotros o para los residentes de Ibagué representa un lugar con un fuerte arraigo, debido a que es la principal fuente de abastecimiento hídrico del municipio. Aquí, a través de la Bocatoma Conveima, es donde gran parte de los sectores de Ibagué se abastecen de los servicios de acueducto. También esta área es importante porque tiene áreas de significancia ambiental, de gran significancia ambiental,
Por ejemplo, tiene áreas pertenecientes al Parque Nacional de los Nevados, áreas de páramo y áreas del sistema municipal de áreas protegidas y áreas para la conservación de cuencas. El Cañón del Conveima también es relevante para nuestro municipio porque es el principal atractivo turístico de Ibagué, debido a que los paisajes del Nevado del Tolima y el Cañón del Conveima atraen a todo tipo de turistas y locales. Esto lo podemos ver como ejemplo cada fin de semana, en el cual se presenta una gran afluencia de personas que quieren ir a visitar el Cañón del Conveima, ya sea para ir a un restaurante o para simplemente disfrutar de la naturaleza. También es un área, el Cañón del Conveima tiene unas condiciones muy especiales con relación a la amenaza y el riesgo, porque tiene áreas cercanas al volcán Cerro Machín, por la cercanía al Nevado del Tolima y por las condiciones topográficas que tiene el sector, por su condición de ser descrito o conformado como un cañón, que pues es, digamos que el cañón está concebido como un afluente que está rodeado por dos grandes montañas. Y bueno, en pantalla tenemos a la derecha una imagen de la delimitación del Cañón del Conveima, que tiene, esta es una imagen que extraje de un artículo del profesor Uriel Pérez Gómez. El área del Cañón del Conveima tiene una delimitación aproximada de 27.000 hectáreas. Para hacer de pronto una referencia de la extensión del Cañón del Conveima, aquí de color verde, ah, no sé, sí, de color verde un poco más claro, se alcanza a ver un poco la zona urbana del municipio de Ibagué, que es de aproximadamente 4.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de que el Cañón del Conveima en su totalidad tiene una gran extensión de área de terreno. También si comparamos con la extensión total del municipio de Ibagué, que es de 140.000 hectáreas, también tenemos que el Cañón del Conveima ocupa más o menos el 25% del total de toda el área municipal de Ibagué. Y en la mano izquierda tenemos otra fotografía del Cañón del Conveima, donde se quiere mostrar pues precisamente cómo se encuentran esas dos montañas, que es lo que hace, digamos, la mayor característica del Cañón del Conveima. Entonces, a partir de esa experiencia que tengo, digamos, pues, que tengo en el tema a través de la experiencia profesional y académica, decidí como una primera aproximación a la investigación, generar un análisis y unas recomendaciones de ordenamiento territorial para el sector del Cañón del Conveima localizado en el municipio de Ibagué. Como vamos a ir viendo a continuación, digamos, no va a ser con lo que inicio, sino que se va cambiando digamos que el enfoque del trabajo de acuerdo a los resultados que voy encontrando a medida que voy avanzando en el proyecto. Entonces, una vez, digamos, hice como una primera hipótesis o un primer planteamiento del problema, empecé a hacer una fase de recopilación de información y análisis de la realidad del sector. En este momento, la primera recopilación de información que hice fue establecer cuál era la normativa aplicable que estaba en el Cañón del Conveima, en el sector del Cañón del Conveima, desde la normativa nacional, que es la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015, y desde el ámbito local, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el instrumento que se encuentra vigente para este sector, que es el Decreto 823 de 2014, y el análisis de los documentos que forman parte integral del POT, que es, entre otros documentos, la memoria justificativa del plan, el documento técnico de soporte y el decreto o el articulado del plan de ordenamiento, así como su cartografía. Entonces, a través de esa recopilación de la información, de la primera recopilación de información, encontré, digamos, en primer lugar, que el plan de ordenamiento sí reconoce al Cañón del Conveima y lo menciona dentro de su formulación y diagnóstico. Lo menciona como uno de los tres ejes de turismo del municipio, junto al sector del Salado y al sector del Totumo.
También hice una revisión de los usos del suelo que pues se encuentran plasmados y como ya había mencionado que están basados en el Ponca Coello, los cuales principalmente son áreas de amenaza y riesgo, áreas de protección ambiental y algunas áreas de producción agropecuaria y de turismo. Entonces, una vez recopilé la información, empecé por medio de sistemas de información geográfica a hacer un análisis de esa información que recopilé para tratar de determinar qué tan coherente es el plan de ordenamiento territorial con respecto al desarrollo de las personas que se encuentran en el área del Cañón del Conveima. Entonces, pues si bien tal vez fue un ejercicio muy puntual, lo que realicé fue una identificación y localización de un total o un aproximado de 70 establecimientos comerciales a lo largo del recorrido del Cañón del Conveima. Y por medio de la utilización de herramientas SIC, determinar qué uso del suelo tenía cada uno de esos establecimientos comerciales, de lo cual obtuve los siguientes resultados que están en la tabla que se ve en pantalla. Entonces tenemos que de los 70 aproximados establecimientos comerciales, hay un total de 26 de ellos que se encuentran en áreas de amenaza y riesgo y por flujo de escombros, por lo cual de acuerdo al POT sería una localización prohibida. Tenemos 31 establecimientos comerciales que se encuentran localizados en centros poblados o en la delimitación de los diferentes centros poblados del Cañón del Conveima, que puede ser alguno de ellos Juntas, Pastales, Villa Restrepo, entre otros. Aquí encontramos 31 establecimientos comerciales en los cuales no es posible determinar si estos pueden o no estar allí porque el plan de ordenamiento no generó directamente la normativa en el POT, sino que dejó que se reglamentara posteriormente y a la fecha no se ha generado esa reglamentación. También se encontraron un establecimiento en el sistema municipal de áreas protegidas que no se permite su localización por ser un suelo de protección ambiental. Y también 8 establecimientos comerciales que sí tenían su localización permitida, pero que la vocación que determinó el POT para estos suelos es que eran áreas de producción agropecuaria. Que si bien pues pueden ser, digamos, establecimientos compatibles, la vocación del suelo pues va a ser agropecuaria de acuerdo al POT. Entonces, de acuerdo a esto, bueno, y un aspecto muy importante a reseñar es que pues como estamos hablando de uno de los sectores de mayor proyección turística del municipio, fue un aspecto muy relevante que de los establecimientos comerciales que hice la identificación, ninguno de ellos estuviera localizado en las áreas destinadas a turismo que tenía o que tiene previsto el actual plan de ordenamiento territorial. Entonces, con base en ese análisis de la realidad del sector y la recopilación de información, empecé a obtener unos primeros resultados preliminares, en los cuales se pueden resumir que el plan de ordenamiento territorial tiene una baja influencia sobre el territorio. Esto debido digamos, al ejercicio que acabo de mostrar, en los cuales podemos evidenciar que uno de los establecimientos o las personas que se establecen en el sector del Cañón del Conveima no tienen en cuenta el plan de ordenamiento territorial. Dos, pues evidentemente pues el control urbano se podría establecer que es bastante bajo porque hay muchos de ellos que incluso se encuentran en áreas de riesgo. Y el tercero, que también poco lo van a tener en cuenta porque el plan de ordenamiento territorial, pues si bien establece una zonificación de usos, es muy poca la implementación normativa que uno encuentra en este sector. Entonces, ejemplo de ello precisamente es que casi la mitad de los establecimientos ni siquiera tienen establecida qué norma le aplican. Entonces, con base en eso, se decidió, digamos, variar el enfoque que se había generado en el trabajo, pues se consideró que era inviable generar recomendaciones al plan de ordenamiento territorial cuando este instrumento genera un impacto muy bajo en el territorio. Entonces, lo que se hizo a partir digamos, de ese punto fue
empezar a analizar cuáles eran, digamos, los factores que hacían que el plan de ordenamiento territorial tuviera tan poca incidencia sobre este territorio. Entonces, para ello se inició una fase de recopilación y análisis de artículos científicos relacionados con el concepto de ordenamiento territorial por parte de diversos autores. Aquí se revisaron algunos documentos, pues como ya ha mencionado el profesor Uriel Pérez, también algún artículo del profesor Miguel Espinosa y algunos autores también de otros países, que se me escapan los nombres precisos de los autores. Y también una fase de recopilación y análisis de normas de ordenamiento territorial e instrumentos de planeación intermedia en Colombia. Aquí se analizaron algunas normas de otros municipios y ciudades, principalmente de Medellín, de Bogotá y de Cali. Se tomaron estas tres ciudades porque son las que tienen la mayor capacidad administrativa y la mayor capacidad de, digamos, desde diferentes aspectos económicos, de aspectos, digamos, de la capacidad que tienen esos distritos para municipios y distritos para, digamos, la generación de norma y su análisis con relación a si en esos sectores sí incide un poco más el POT o no. Esto con el objetivo de determinar si, digamos, el problema identificado correspondía a un, digamos, factor que afecta un poco más a Ibagué que a nivel nacional, o si tal vez es un problema que es general a nivel nacional. Entonces, una vez se realizaron esa fase de recopilación de artículos relacionados con el concepto de ordenamiento territorial y el análisis de la norma de Colombia, de otros lugares de Colombia, se identificaron unas ventajas y unas desventajas con relación al ordenamiento territorial en Colombia. La ventaja que se identificó es que la norma nacional colombiana otorga las bases para que los municipios establezcan condiciones para que permitan desarrollar los territorios. Esto porque en algunos de los artículos revisados mencionaban que en otros países los instrumentos de ordenamiento territorial todavía tienen algunas restricciones para que los territorios puedan generar normas un poco más adecuadas a los mismos territorios en sí. Entonces, en ello se hacía relación a que en Colombia, pues, hay lineamientos generales que permiten que los municipios puedan de manera autónoma generar reglamentaciones un poco más adecuadas al territorio, pero pues que dependen un poco de la capacidad que tenga cada uno de esos municipios. Y las desventajas que se encontraron es que no se han encontrado mecanismos que incentiven y permitan el desarrollo de las necesidades diferentes que puede tener el suelo rural con relación al suelo urbano. Esto porque, de acuerdo a lo revisado, se encontró que las normas y en general el ordenamiento territorial colombiano está enfocado en generar soluciones para los suelos urbanos, pero en los suelos rurales se encontró que es muy poca la implementación de instrumentos para que se generen desarrollos acordes a las necesidades del suelo rural. Un ejemplo de ello puede ser que en el suelo urbano tenemos diferentes instrumentos que incentivan a generar o a participar a diferentes actores en la construcción de territorio por medio de contraprestaciones que le otorgan los municipios. Un ejemplo puntual de ello es la contraprestación de derechos de edificabilidad que se le puede dar a un constructor a cambio de, por ejemplo, construir un parque o construir una infraestructura que necesite la ciudad, que tal vez en Ibagué está muy poco implementado este instrumento, pero en otras ciudades se ha generado un poco más de esas instrumentaciones. A nivel rural no se encontraron algún instrumento que genere, digamos, esas contraprestaciones para los actores que inciden más en el suelo rural, porque pues
En el suelo rural, los constructores muy poca incidencia van a tener porque las personas que se encuentran en el suelo rural no van a desarrollar procesos constructivos ni lo tienen permitido para desarrollar torres y diferentes procesos de urbanización densificada. Entonces no se encontraron instrumentos que generaran interés en los actores como los campesinos o las personas que están relacionadas con el turismo de los suelos rurales para que se incentiven a cambio de también construir valga la redundancia, a la construcción de los territorios. Continuando, pues, digamos, con el avance en el trabajo de investigación, se encontró, pues, que la extensión del sector escogido inicialmente, que es de 27.186 hectáreas, contenía diferentes clasificaciones de territorio con características totalmente diferentes que hacían que muy complicado tratar de generar una propuesta que tratara las necesidades de la totalidad de las 27.186 hectáreas del Cañón del Conveima. Entonces se decidió analizar los diferentes territorios que hay dentro del Cañón del Conveima y tratar de enfocarse en un área homogénea y que tenga harta relevancia dentro del Cañón del Conveima para continuar con el análisis de dicho sector. Entonces se eligió el centro poblado Villa Restrepo, que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial tiene 23 hectáreas, esa delimitación de ese centro poblado. Se eligió porque el centro poblado Villa Restrepo forma parte de uno de los corregimientos con mayor población del municipio de Ibagué. Después del Totumo es el segundo que tiene mayor población de Ibagué. También porque es un centro de afluencia de personas recurrentemente, especialmente los fines de semana, y también porque pues, tiene unas características turísticas que también, por las mismas es que se genera la afluencia de personas. Bueno, continuando con el análisis de la información relacionada con el ordenamiento territorial colombiano, se consideró también necesario analizar desde los conceptos mismos desde su definición, sus inicios y la evolución del concepto de ordenamiento para conocer un poco el trasfondo que tiene este concepto y cómo está permeado por otros procesos externos al ordenamiento en sí mismo, que ahorita más adelante vamos a hablar del proceso político. Entonces, en primer lugar, se buscó la mejor definición de ordenamiento territorial y se encontró la siguiente definición. Qué pena con ustedes. Bueno, la definición de ordenamiento territorial más acertada que se encontró de acuerdo a diversos autores, digamos que algunos principales autores es Domínguez Oria, él es de España, y el profesor Ángel Masiris, que es de Colombia. Entonces, la definición más acertada que, pues, de acuerdo al trabajo de recopilación de información que se hizo, es que es un proceso de carácter técnico, político y administrativo con el que se pretende configurar en el largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio acorde con las potencialidades de este, con las expectativas y las aspiraciones de la población y con los objetivos de desarrollo. Este es un concepto de territorio que da el profesor Ángel Masiris. Con relación a los inicios del ordenamiento territorial, era muy necesario conocer desde cuándo en Colombia estamos empezando a hablar de ordenamiento territorial para así determinar qué tanto tiempo llevamos estudiando ese concepto. Entonces se encontró que se encuentra su principal fundamento normativo en la Ley 88 del año 1947, conocida como el Plan Regulador, el cual era un instrumento de ordenamiento físico urbano
que se aplicaba para ciudades superiores a 20.000 habitantes y era una propuesta de proyecto urbano para el desarrollo de la ciudad presente y futura para ejecutarse en la segunda mitad del siglo XX. Esta, digamos, afirmación se encontró de parte de Restrepo Ruiz en el año 2019 y también es apoyada por el profesor Macíris en el año 99. También se consideró importante conocer conocer la evolución del ordenamiento territorial en Colombia, ya que pudimos establecer que sí tiene un cierto recorrido este concepto desde mediados de la segunda parte del siglo XX. Entonces, de acuerdo a la definición que había leído anteriormente, que es un proceso técnico-político-administrativo, empecé a analizar cómo era la incidencia por ejemplo, el ámbito político en el ordenamiento territorial. Entonces, pues se encontró de manera a grandes rasgos, creo que no sé qué tanto significa, que pues en general el concepto de ordenamiento territorial en Colombia se encuentra generado alrededor de los principios del Estado capitalista que digamos ha regido a los países que han llevado a cabo este tipo de políticas. Y pues esto es relevante decirlo porque con ello podemos ver cómo el ordenamiento territorial en Colombia está enfocado y da las mayores, digamos, garantías o da las mayores garantías o desarrollos para los grandes gremios económicos, especialmente el gremio de los constructores. Entonces, un poquito el análisis que hacía de ello es que establecen todas las condiciones para que los constructores puedan desarrollarse de manera adecuada, pero deja un poco a un lado cómo todos los proyectos que hacen los constructores, cómo están concebidos para las futuras personas que van a vivir allí. Yo creo que el mejor ejemplo de ello son los planes parciales, que establece que hay mucha reglamentación al respecto de cómo hacerse y cómo formularse. Pero con relación a las personas que van a estar allí, es muy poco lo que dicen. Bueno, ya con respecto al ámbito administrativo del concepto de ordenamiento territorial, simplemente se encontró pues, que Colombia estuvo en un proceso de descentralización que se ha llevado de manera gradual durante los últimos tiempos. Eso se ha podido ver especialmente en la Ley 388 y en la descentralización de diferentes procesos que han llevado a cabo, que han podido llevar a cabo a cargo los municipios de manera paulatina. Y con relación al aspecto técnico del concepto, lo que resaltaba es que anteriormente se planificaba, y aún en Ibagué lo podemos ver, con base en los lineamientos que establece un gran urbanista, y ese proceso ha ido un poco trascendiendo en que ahora la norma se concibe con base en un estudio interdisciplinario, el cual deben confluir diferentes ámbitos de diferentes ámbitos de profesiones. Y ya pues para concluir, pues digamos que en este momento el trabajo lo llevo en ese proceso. Con base en lo implementado hasta el momento, lo que pretendo desarrollar son estrategias para la implementación de las acciones, objetivos, metas y proyectos de los instrumentos de ordenamiento territorial en el suelo rural. Estudio de caso, Centro Poblado Villa Restrepo del municipio de Ibagué. Esto con el fin, y pues lo que había dicho anteriormente, se transformó de lo que tenía inicialmente porque ya no es la generación de una modificación o una reglamentación del plan de ordenamiento territorial, sino va a ser una propuesta que va a tratar de analizar de fondo todos los trasfondos que tiene el concepto de ordenamiento, con el objetivo de que estas propuestas tengan en cuenta no solo los principales actores que a la fecha solo pueden ser tenidos en cuenta con la norma vigente, sino que se puedan tener en cuenta todos los actores que hacen parte de este suelo. Y ya.
la pregunta. También ahí en el chat se puede parar de compartir. Ahí, a la derecha. Arqui, ahí. Lo escuchamos. Para de compartir. Muy bien. El arquitecto Jair está levantando la mano. El profesor Jair va a hacer su intervención. Ay, discúlpeme que no tenía encendido el micrófono. Estaba hablando aquí como un loco, discúlpeme que a veces pasa. Bueno, que le decía a Sergio que voy a hacer una intervencioncita con el ánimo de pronto de alumbrar un poco eso tan importante que está haciendo, que es pensar un poco en eso de lo rural y la articulación que tienen que ver con lo urbano. Los planes de ordenamiento territorial, las revisiones y ajustes de los planes de ordenamiento territorial demostraron que había una gran cefalia de parte de la zona urbana en detrimento de la zona rural y de las articulaciones y de las dinámicas que se deben establecer entre el suelo urbano y el rural, porque es allí en la parte rural donde está todo el soporte de la ciudad, está el soporte de lo vital, que es el agua, es el oxígeno y es toda la producción alimentaria. Y entonces en el éxito de esa gran articulación es que está parte del gran éxito del soporte de un territorio, y eso tiene toda la lógica del mundo. Cuando estás estudiando, por ejemplo, el cañón del Conveima, hay una cosa muy importante, varias cosas importantes con respecto al cañón del Conveima que de pronto no le voy a mencionar y es posible que lo consultes. Existe un POMCA, que los POMCA son documentos de planeamiento, es planeación y ordenamiento del manejo de cuencas, que hace el Departamento Nacional de Planeación con el fin de hacer orientaciones para el desarrollo. E hizo un POMCA exclusivamente del cañón del Conveima, dado que el riesgo y la amenaza y el riesgo y la vulnerabilidad son supremamente altos allí. Datos históricos que se manejan desde principio del siglo han demostrado que ocupamos los primeros lugares en el cañón del Conveima en desastres, en pérdidas de materiales y pérdidas de vida humanas. Entonces eso es una condición muy especial para ese cañón del Conveima. Otra condición, cuando tú hablas de los negocios que están al lado y lado de las vías y que cada vez uno sube más al cañón del Conveima ve un negocio nuevo cada fin de semana, esto ofrece un gran peligro y es una cosa lapidaria para la misma vida y en la sostenibilidad ambiental del cañón del Conveima, porque todos sabemos que todas las aguas servidas de todos esos restaurantes están yendo al río Conveima, que le da el 80% de las aguas al acueducto de Ibagué. Sin embargo, hay normativamente cosas que sepultan esa idea. Yo no sé por qué siguen estando esos restaurantes y todos los locales comerciales, cuando, por ejemplo, hay una norma nacional que dice que hay vías de primero, segundo y tercer orden. Esta vía es calificada como una vía de tercer orden y tienen que tener unas zonas de exclusión al lado y lado de las vías que son de 30 metros, y esto se lleva el 95% de los negocios, y eso es una norma nacional que ni siquiera, es decir, está por encima en términos de jerarquías jurídicas, por encima de los planes de ordenamiento territorial locales. Entonces es una cosa muy importante porque eso es lapidario y eso podría ser un elemento normativo que podría darnos luces para cuidar precisamente la sostenibilidad y la estabilidad de ese cañón del río Conveima. Existe un estudio de riesgos de una corporación colombo-suiza que hicieron la amenaza y el riesgo para el cañón del Conveima y tiene unos datos muy interesantes para recoger y para que se pueda normar, digamos, lo que sobre todo esa parte que es tan importante para nosotros los ibaguereños.
¿Cómo es tan importante la recomendación que ha hecho Cortolima acerca del cañón del Conveima? Es que se deben comprar y se deben ir comprando predio a predio para hacer de toda esa zona, ojalá un parque natural regional, un parque muy local, digámoslo así, pero un parque que trate de cuidar todos esos elementos, como decía yo, de la vida, el agua, el oxígeno, la producción alimentaria, los pequeños terratenientes que son los que se ven allá por el lado del cañón del Conveima. Dicen los mismos Poncas que el desarrollo de los territorios debe ir muy de la mano del desarrollo de las cuencas. Ya tenemos toda la cuenca del río Conveima, y es el mapa que tú señalas acerca de la cuenca del río Conveima, con todos los estudios que dan luces para hacer una muy buena protección de esa zona. Existen unas herramientas que provee el Plan de Ordenamiento Territorial que se llaman las UPRs, que son unidades de planeamiento rural, que permiten hacer unos planeamientos especiales para zonas especiales en el suelo rural. Y esa es una cosa que, digamos, lo que en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué estamos bastante quedados. Y es una cosa que incluso hay un decreto de protección del suelo rural, decreto 3600, que habla sobre las UPRs también. Y es interesante que de pronto puedan meter todos estos documentos y todos estos elementos como parte que nutra ese estudio que estás comenzando a hacer. Entonces, hasta ahí es simplemente pues como una recomendación, como un consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por los comentarios. Lo del PONCA lo mencioné muy poquito porque sí, fue algo que descubrí hace poco, pero es muy relevante y totalmente de acuerdo con lo de la UPR. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, la verdad, felicitarte, digamos, que por el análisis que se desarrolla respecto a la normativa rural. Es claro que efectivamente, digamos, que hay una falencia frente a la instrumentación de este tipo de suelos. Sin embargo, digamos que yo quería de pronto hacerte unas recomendaciones o pues ideas que me surgieron en la medida que te iba escuchando. Digamos que tú hablabas de dos cosas importantes y hacías un comparativo frente a que en el área urbana, si bien sí hay incentivos para el desarrollo de ciertos, pues para el desarrollo del territorio, como es el tema de derechos de edificabilidad y todo este asunto, considero que se podría hacer un comparativo frente a ¿cuál, digamos, es la vocación del suelo urbano versus la vocación del suelo rural y los usos que cada uno tiene, ¿sí? Porque si bien lo mencionabas, decías que efectivamente la vocación del suelo rural no es densificar y digamos que eso lo tenemos claro dentro del ordenamiento. Entonces, como no es, digamos que no es densificar, sino que de pronto la vocación es diferente, entonces hacer un comparativo frente a la vocación que tiene el suelo rural, realmente cuáles sí serían los incentivos que potencializarían y comparándolos con los incentivos que se desarrollan dentro del área urbana. También me parece importante no solamente, digamos, que hacer referencia a la norma que establece el Ministerio de Vivienda y Territorio. Hay otros, digamos que otros ministerios, como es el Ministerio de Turismo, que también, digamos, tiene reglamentación en la que se puede desarrollar incentivos, como es la Ley 2086 del 2020, en la que se hacen incentivos para potencializar el desarrollo turístico en la parte rural y digamos que puede ser complementaria a la reglamentación que se da a través del ordenamiento y del Ministerio de Vivienda. Tal vez no sesgarse únicamente, digamos, en una dirección de territorio, sino de pronto ver las otras posibilidades que se hay desde la parte social, la parte del Ministerio de Turismo, la parte de el Ministerio de las TIC, que de pronto tienen otro desarrollo y otros incentivos que pueden potencializar, digamos, que la reglamentación de este sector. Con base en eso, digamos, que se puede mirar como cuál es el modelo territorial que se quiere para la parte rural y con base en eso, entonces, establecer como una ruta de partida y
Si bien mencionabas, digamos que no hay unos instrumentos, como lo decía el profesor Jair, Ibagué específicamente tiene el decreto 543, el cual digamos que hace la reglamentación de unos instrumentos intermedios. Entre esos está la UPR. Si bien no tenemos ninguna UPR en estos momentos reglamentadas, sí, ahí está cuáles son los requisitos y cuáles son las delimitaciones y características que tienen que tener para después reglamentar ese tipo de sectores. Entonces se puede, digamos, que mirar más bien con los requisitos que se tiene para implementar esa unidad de planeación rural, si hay, digamos, que los elementos para poder llegar a reglamentarla, si se están definidos las vocaciones, si se tienen limitadas unos sectores, y con base en eso, entonces, cómo hacer el checklist, si efectivamente si se podría llegar a implementar esa reglamentación. Muchas gracias, Arqui. Muy totalmente anotados los comentarios. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a quienes asistieron a nuestro tercer simposio internacional en estudios de arquitectura y ciudad. Los mejores deseos, que les vaya muy bien, y nos vemos el próximo año en el cuarto simposio. Muchas gracias por su atención y un aplauso para todos ustedes.